Y fuimos a revisar. ¿Y qué ocurre? Que en el inciso K del artículo 4 de la ley del impuesto de bienes inmuebles, efectivamente ya hoy dice que están no afectos a este impuesto los bienes de uso común, propiedad de las personas jurídicas amparadas a la ley de Dinadeco. Pero ojo que dice los bienes de uso común. De hecho, a la hora de analizar años atrás la Procuraduría General de la República este detalle, terminó indicando que puede afirmarse que las asociaciones de desarrollo comunal pueden adquirir inmuebles para el desarrollo de sus actividades, pero no todos ellos necesariamente están destinados a uso común y que por tanto algunos de ellos podrían estar gravados. ¿Cuál es el problema? La determinación de qué es el uso común. Porque lo más normal es que las asociaciones de desarrollo tengan el salón comunal. Es una finca propiedad de la asociación de desarrollo que se utiliza para actividades de uso común de manera constante, pero también que se alquila para actividades privadas, para las fiestas de cumpleaños de las personas de la comunidad. Y si comienza a interpretarse que ese uso que se da les hace clasificar fuera de la categoría de uso común, les comienzan a cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles. Vean la irracionalidad. Esto incluso provoca cosas que he escuchado de gente de asociaciones de desarrollo. Recientemente escuché de una, en el norte de Serapiquí, que les habían prometido darles en donación un señor un lote, pero como todavía no tenían para invertir en ese lote, no habían aceptado la donación porque el problema que veían era que si se las daban, les fuesen a cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles. Y entonces quedarse con un inmueble, que claro que es valioso para la comunidad, no poder usarlo y que más bien salga más caro por tener que pagar ese impuesto. Con este proyecto de ley, ese problema que identificó Don Roy, que acogimos en el despacho y buscamos una solución, se solventa, porque en adelante dirá ese inciso que todos los bienes propiedad de las personas jurídicas amparadas a la ley de Dinadeco quedan no afectas al impuesto sobre bienes inmuebles. Más allá de esa categoría jurídica tan indefinida de uso común, que genera muchísimos problemas, incluso potenciales arbitrariedades a la hora de cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles. Decir, diputadas y diputados, que yo agradezco el apoyo que ha recibido este proyecto en su camino, tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios como en la votación en primer debate para poder llegar a este momento. Y también resalto su origen. No todas las cosas importantes pasan dentro de estas cuatro paredes. Visitar las comunidades, escucharles con atención, comprender las problemáticas y acompañar las soluciones a esas problemáticas es fundamental para darnos cuenta de problemas que dentro de estas cuatro paredes seguramente no habríamos captado. Y por eso es un proyecto que surge de comunalistas, de gente que pasa con el pie puesto ahí en su barrio. Y es un proyecto que acompañamos desde el Frente Amplio porque creemos en ese comunalismo, porque creemos en esa inversión fundamental que se realiza a través de las asociaciones de desarrollo. Termino diciendo,